Todas y todos, bienvenidos otra vez al curso para dar continuidad al mismo. Pues estamos muy, bueno, yo muy contenta de que haya el curso haya despertado el interés, el taller, el interés suficiente, ¿verdad?, para irnos pues adaptando a las exigencias de los nuevos tiempos. Entonces, pues, sin más darle tanta vuelta, pero bueno, agradeciendo a todas y a todos, independientemente, algunos no los ubicamos, pues sí los hemos visto a algunas compañeras en la comisión de paridad, que han ido de representantes o son titulares o son propietarias o suplentes, están los quienes integran el Consejo General, que también, bueno, pues los conocemos perfectamente, y habrá algunos otros compañeros que están, pues, incorporándose por primera vez, ahí nos disculpan que todavía pues, no estamos familiarizados no los identificamos plenamente de qué partido político, pero bueno, nos iremos conociendo poco a poco. Y pues agradecerle a la consejera, al consejero, al personal de comunicación social y pues obviamente al personal de la dirección de paridad que están pues en este momento conduciendo este taller. Muy buenas tardes y arrancamos. Doctora Villaneda, si nos hace favor de continuar. Gracias. Gracias, doctora. Pues compañeras presentes, compañeros, muchas gracias por regresar, por su atención, para darle continuidad a esto que estamos reflexionando conjuntamente. Bueno, solamente a manera de recordatorio, repensemos, pues, que la sesión del miércoles abordamos cuestiones, digamos, un poco teóricas de qué es el lenguaje, qué es el orden de lo simbólico, cuál es el lugar sociodiscursivo que aprendemos desde la temprana infancia y que con ello se instaura lo inconsciente y desde ahí hablamos. Hemos dicho la importancia de hacer consciente ese lugar, que es la única manera de trascender el habla del masculino genérico. No hay otra. Por mucho que una quiera y se imponga, siempre va a tropezar si no lo hace consciente. Ese lugar llamado por la filosofía del falo-logocentrismo, ese lugar, hemos dicho, donde nos incluimos también nosotras, porque es el lugar del sujeto valorado culturalmente. Es el lugar desde donde se pueden emitir discursos que tienen validez social, valor social, circulan en lo público, sostienen la ciencia, los saberes, etcétera, la política entre ellos, ¿no? Creo que estamos en el momento histórico donde por fin nosotras las mujeres vamos a tomar la palabra, pero desde nuestra feminidad. No asumiendo, no hablando desde un lugar que no nos corresponde, desde el lugar de la masculinidad. Decía yo que los compañeros, bueno, ese les toca, ese es el lugar, sí, pero lo que tendrían que hacer es pensar que no es el único, ni tiene por qué ser el privilegiado. Hay que deconstruir, es decir, repensar, esto que llamamos la ubicación del sujeto en el lugar sociodiscursivo. De lo que se trata, y esta es la idea, es que hay que aludirnos, no eludirnos. Ese es el punto. Entonces, eso fue la sesión pasada. Hoy vamos a abordar otro módulo y me voy a permitir compartir pantalla de una presentación que preparamos para esta ocasión. Es aquí. Permítanme. Entonces, ¿cómo es compartir pantalla? Ahí. Permítanme. A ver, ¿cómo es? Compartir pantalla. Estereotipo.
¿Ven ahí la presentación, compañeras? ¿Compañeras? ¿Compañeros? Sí, doctora. Sí, okay. Sí, doctora. Ok, sí. Gracias. Entonces, oye, ¿yo cómo le hago para ver cómo, en cuál voy? Bueno, voy a hablar así. Vamos a abordar, pues, en este tiempo, los estereotipos de género en la comunicación. Porque básicamente pretendemos aterrizar lo que podamos reflexionar hoy para saber cómo esos símbolos, cómo eso del orden de lo simbólico, cómo esas imágenes que son arquetipos, porque son rígidas, lo vamos a ver, son estereotipadas pre-guión juicios, se llevan siempre a la comunicación. Entonces, vamos a ver si los mensajes y los contenidos, de qué manera son sexistas y excluyentes. Si reproducen, pues claro que sí, no sé ni para qué pusimos si reproducen, pues sí, claro, estereotipos y prejuicios de género. Algunos son francamente misóginos y hasta diseñados para excluir y atacar a las mujeres que incursionan en lo público. Vamos a verlos cuando los veamos hasta... Bueno, ya del coraje no, sino risa ya dan, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Qué son los estereotipos de género? ¿Qué es un estereotipo? Es el conjunto de prejuicios generalizados y naturalizados acerca de los atributos o características que mujeres y hombres poseen o que deberían de poseer, o de las funciones sociales que desempeñamos o se supone deberíamos desempeñar según el imaginario colectivo tradicional. ¿Qué es esto del imaginario colectivo? El imaginario colectivo es precisamente el orden de lo simbólico, que lo vimos de manera, claro, breve en la charla pasada. Entonces, un estereotipo es una imagen rígida y esquemática sobre lo que deben ser las personas. Deshumaniza y rigidiza la experiencia de vida. Es muy importante saber que un estereotipo es algo, es una imagen rígida. Y al ser rígida, no corresponde a la realidad, a la vida que es fluida, dinámica, cambiante, etc. Entonces, en ese sentido, nos deshumaniza. El orden de lo simbólico y esto, el colectivo imaginario, hemos construido, cuando decimos ha construido, quiere decir las mujeres y los hombres a lo largo de la historia hemos sostenido y seguimos construyendo un arquetipo simbólico imaginario de la mujer. Recuerden que la mujer, así con mayúscula, es un concepto equivalente a el hombre. Esto es un concepto para la filosofía, para que entendamos, pues, que precisamente estamos hablando de un arquetipo. En ese sentido, la relación entre los sexos se funda precisamente en una clara ideología sexista. Es decir, atribuye rígidamente expectativas o modos de ser excluyentes a mujeres y hombres. Los estereotipos o imágenes cargadas de simbolismo sobre la mujer y el hombre se han sostenido y generado a lo largo de la historia, por ello es difícil deconstruirlo. Son muchos milenios donde lo seguimos sosteniendo. Hay que desarticularlos y veremos que ello es posible. Perpetuamos y sostenemos una cultura profundamente discriminatoria. Esta se actúa en los espacios donde se lucha por acceder al poder público. En la lucha por este poder, por el poder público, por ejemplo, durante las contiendas electorales, el sexismo suele utilizarse en mensajes que resaltan los prejuicios del deber ser del sistema cultural patriarcal. ¿Qué es eso del sistema cultural patriarcal? Porque lo decimos mucho. Patriarcal quiere decir una cultura que está sostenida o vertebrada por la ley del padre. Ese es otro concepto que ahora nosotros ya sabemos que a eso le llamamos y ya medio entendemos lo que es el logos o la razón masculina. ¿Recuerdan la vez pasada? Eso es. El logos o la razón masculina es la ley del padre, o sea, que el orden de lo simbólico, la palabra, está sostenida
por el sujeto que nombra, ubica, discrimina, diferencia, cataloga, valora las cosas. Vamos a ver que hay, aquí puse 6, pero estereotipos como tal, hay 4. 4 estereotipos que se repiten mucho en los medios de comunicación y en nuestra habla cotidiana. Estos consisten en devalorar o sobrevalorarnos por la imagen o la apariencia física. Ese es como el primero, ¿verdad? Porque atrás de esto, de valorarnos o sobrevalorarnos por la apariencia física, están los prejuicios racistas y clasistas, ¿verdad? Porque, ahora sí, como dice Susanita, la de Mafalda, hablando de Quino, decía en una caricatura, ¿verdad? Yo no sé por qué los pobres no se visten bien si ahí está el Palacio de Hierro. ¿Notan? Es detrás de una pretender una imagen sobrevalorada, hay un prejuicio clasista, evidentemente, y racista. También a otro que es, se remiten los comportamientos de las personas al orden de lo sexual, al orden reproductivo. Estoy hablando sobre todo en este sentido de las mujeres, ¿verdad? Pero también hay estereotipos de género, para el género masculino, bien evidentes. El hombre debe ser el proveedor, exitoso económicamente, viril y hasta macho. Así como las mujeres se han instituido como el objeto sexual por excelencia en la cultura, el hombre se ha instituido como el objeto económico por excelencia en la cultura. Otros estereotipos es remitir en nuestro discurso y en nuestro habla los roles tradicionales del deber ser de la mujer, que vamos a ver que hay una polaridad. Es decir, el deber ser de la mujer, o eres el ángel del hogar, la guardiana de las buenas costumbres, o eres una puta. Vamos a entrar al primero. Desvalorar, ¿me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Ok. Sí, doctora. Desvalorar o sobrevalorar la imagen o apariencia física. Decía yo que este es el primer prejuicio o estereotipo que, con el cual aparece mucho en nuestro lenguaje y en los medios de comunicación. Estar siempre etiquetándonos, etiquetando a las demás, y sobre todo a las mujeres, preciosa, linda, hermosa, o no, o arréglate más, no luces bien, etcétera, ¿no? Y esto implica reducir o remitir a la persona, a la mujer, a su imagen física como lo mayormente importante. Y todo lo demás es secundario. Si el valor, pues, de una persona, remitirla a la apariencia física, entonces el orden de lo intelectual, de la preparación, y más allá de la solidaridad, de la compasión, del amor fraterno, etcétera, no, pues eso ya queda en segundo plano. Ya verán ustedes, si sabrán, piénsenlo, cómo detrás de este prejuicio, de este estereotipo, reitero, pues lo que hay es un clasismo tremendo y un racismo, porque las imágenes que nos presentan como las bonitas y las preciosas, pues casi siempre son mujeres y hombres que tienen poder adquisitivo para poderse vestir, según ellos, muy bien, y también nuestra cultura devalora nuestro origen indígena. Por ejemplo, ejemplos, ¿no? Hay una, como saben, hay una gobernadora de Sonora que fue ella criticada que si usaba mucho Botox o no, etcétera, etcétera. Y otras cosas, pero esto, o sea, la imagen de esta manera la atacaron. Entonces, eso es como un estereotipo. Fijarse, sobrevalorar la imagen física, la apariencia, la imagen de lo externo, pues. Y por supuesto que eso deshumaniza, rigidiza. Otro, decía yo, que es centrarse en los comportamientos sexuales, en los roles, pues, en los roles sexuales y reproductivos. Se hace alusión centralmente a la vida sexual o íntima de las mujeres, o el énfasis se pone en que cumple o no los roles o funciones que culturalmente se imponen a las buenas mujeres.
como el deber ser madre, la mujer honesta, pudorosa, la mujer decente, etcétera. También aquí, recuerdan, esto creo que fue en el 18, en la campaña del 18, fue atacada una señorita que era candidata y precisamente, digamos, pretendían quitarle legitimidad poniéndola como no decente. ¿Y qué quiere decir no decente en una mujer? En una mujer no quiere decir que se roba las cosas, no. En una mujer, que cuando se dice que no es decente, es remite directamente al orden de lo sexual. ¿Notan cómo se construye el estereotipo? Eso es, una mujer no decente, una buena mujer es una mujer pudorosa y una mujer decente remite siempre a cómo se comporta en el orden sexual. Vean aquí también, otra que creo que estaría zacatecana, una señorita que se llama Giselle Arellano, candidata exhibida en lencería. Estas son las cosas que hacen, digamos, muestran lo que es un estereotipo, muestran dónde están los prejuicios que circulan en nuestra comunicación y cómo son llevados precisamente al orden público para denostar o sobrevalorar a las personas. Otro es, también circulan los estereotipos de género masculino. Ahí el hombre, para que valga, para que es, se le imputa pues como exitoso económicamente, un hombre viril también y hasta macho. La apariencia de los hombres públicos y de los candidatos, por ejemplo, se espera que sea tal como lo dictan los roles tradicionales. Reitero, se tiene que mostrar con éxito en lo económico, porque el mandato cultural para ellos, reitero, el estereotipo, el arquetipo masculino es que es el objeto económico, culturalmente hablando, mientras que la mujer somos el objeto sexual culturalmente hablando. Aquí hubo una campaña de un tal Armando Guadiana que se ponía bigotes y su imagen para proyectar confianza era ponerse unos bigotes y la gente invitaba a ponerse bigotes. Y una mujer ahí haciendo campaña con él. También esto, ¿no? El aparecer como un hombre, pues, macho, pues. Y claro, aquí el Bronco, el que ni sé cómo se llama, el Bronco dice, no soy machista, soy mandilón. Ajá. Ya, pero precisamente lo que nos está mostrando en su dicho es el valor cultural que los sujetos ponen al arquetipo de hombre macho, hombre viril. Otro es imputar, otro estereotipo es imputar los roles sociales tradicionales del deber ser de la mujer en lo doméstico, ya fuera de lo público, el rol tradicional de la mujer, saben ustedes que no está en lo público, sino en lo doméstico. Entonces, vemos en los contenidos y mensajes que realmente lo que hacen es que refuerzan los estereotipos, sobre todo el de deber ser de la mujer, porque cuando quieren ponernos en algún mensaje de campaña en colectivo, cuando somos un grupo de mujeres, casi siempre nos remiten a lo doméstico. Nos ponen fuera de lo público, fuera de los atributos o no teniendo los atributos que se supone deben de tener los entes de lo público. Esto, reitero, nos deshumaniza porque nos delimita, o sea, nos quita lo valioso e indispensable que tenemos que aportar a lo social. Por supuesto, las mujeres tenemos nuestro propio aporte social y cultural para el orden de lo público. Vean aquí ejemplos de campañas para las amas de casa coahuilense. Ya saben ustedes, aquí hay un candidato que le hicieron una comida, unas enchiladas o no sé qué. Entonces, exaltan según ellos su cercanía con las mujeres, ellas y ellos, exaltan
la cercanía con las mujeres, pero lo que hacen es seguir reforzando estereotipos de género. Ahora, aclarando, a ver, no está mal hacer enchiladas ni nada, ¿no? A mí me salen, de hecho, súper bien. Yo soy muy buena cocinera. No, lo que está mal es que se nos conciba como solo pudiendo hacer eso y si estamos en lo público, considerarnos como fuera de lugar, como invitadas, como una invitada, digamos, de la que se espera que de alguna manera muestre que ese no es su lugar. Reitero, algunos actores hoy explotan políticamente la lucha de las mujeres y hasta pretenden hacerse pasar por profeministas. Hoy está muy de moda eso, ¿verdad? Entonces se acercan a los colectivos de mujeres, según ellos, o a las mujeres, pero como no es un acercamiento verdadero, no lo hacen con la intención verdadera de comprender el mundo de lo femenino, entonces lo que hacen es reforzar los estereotipos y los arquetipos y con ello volver a dar pasos para atrás, tanto en nuestras luchas como en el imaginario colectivo. Por ejemplo, los mensajes en una campaña electoral fácilmente pueden ubicarse como parte de procesos de reproducción de estereotipos de género, especialmente aquellos asociados a mujeres. Vean ustedes y verán, siempre los candidatos son los pretenden ser los galanes apapachadores, abrazadores de las mujeres. Hace poco aquí en Zacatecas, un gobernador hasta repartió anillos y decía que eran los anillos de compromiso para las compañeras. Ahora, el uso del lenguaje no incluyente, ¿qué conlleva esto? Lo que conlleva es que los discursos que sostienen lo público, como esto, este espacio que nosotros ahora estamos construyendo juntos, estamos ahorita en un espacio de lo público. Este espacio de lo público sociodiscursivo, si este espacio no es incluyente no es nombrar, reitero, no es decir todas y todos nada más, es realmente darnos la palabra, primero nosotras las mujeres, tomar la palabra desde la diferencia, desde lo femenino y desde nuestra feminidad. Y los masculinos, los hombres, también, ¿verdad?, tener bien claro que su lógica y su razón, su modo, el modo cultural de ser, no es el único ni el exclusivo. Hay que abrir paso para que se den las otras voces. No es la voz de cómo suena un tono de voz, sino una manera de ser y de pensar, de estar en el mundo. En ese sentido, las mujeres, noten ustedes que hasta hace poco, si las mujeres queremos tener poder, acceder al poder, necesariamente antes se tenían que masculinizar. No quiere decir que se ponían pantalones, eso es lo de menos. En la mente y en el discurso y hasta en los anhelos, teníamos que mostrarnos con atributos del orden, así se dice, del orden fálico, es decir, rígidas, exigentes, estrictas, no sentimentales, no compasivas, no amorosas, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, porque si no, no vamos a poder romper esa exclusión, no solamente para las mujeres, sino para otros grupos que ahora vamos a ver. A todo eso, a solamente hablar desde un lugar que dice que lo público tiene que ser así, muy formal, esquemático, rígido, donde no cabe lo entrañable, ¿saben? Ese también es un concepto. Se está construyendo un discurso que es entrañable en los dos sentidos. Nos sale de las entrañas y nos sale del corazón. ¿A quién? Esperamos que sea a las mujeres. A ese, digamos, repeler o eludir la razón femenina, a eso se le llama discreción discursiva. Porque todo mundo voltea a ver a quien se atreve a mostrarse diferente, volteamos y la devaloramos, cuando nos hacemos para atrás, pues sentimos que algo no está bien. Y mientras no abramos esa única manera de estar en lo público, va a ser muy, muy difícil darnos verdadera voz a los seres diferentes.
ya saben ustedes, son ejemplos que feliz día del maestro, feliz día del doctor, feliz del ingeniero, etcétera, ¿no? Siempre hablando en masculino solamente. Y entonces cuando es el día del maestro, pues dicen, bueno, pero es que, oye, pero la mayoría son maestras. Hasta hace poco más bien eran maestras, ¿no? ¿Y por qué entonces el día del maestro? Ese es el punto de la reflexión. También hay discriminación, por supuesto, a los grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, las personas adultas mayores, etcétera. ¿Cómo nos referimos? Vean ustedes algunos mensajes, son francamente anacrónicos, francamente pasados ya de tiempo. Hace poco escuchaba yo a unas compañeras decirnos cómo son tratadas por un funcionario público hombre, y yo dije, no, pues eso es prehistórico. A esta exclusión, a esta discriminación, se agrava o se cruza la condición de la gente pobre, o sea, de escasos recursos, y las mujeres. O sea, si eres mujer y además pobre, y luego indígena, y luego si tienes alguna discapacidad, o si eres mujer y eres lesbiana, o si eres, una persona mayor y luego pobre, etcétera. Entonces hay un cruzamiento de discriminaciones, y todo eso se lleva al lenguaje, se lleva perfectamente a la comunicación y se nota. La gente cuando hablamos, se nota. Cuando nosotros hablamos, compañeras, compañeros, todo mundo se da cuenta de nuestro pensamiento y de nuestro mundo, de nuestros valores, es decir, de nuestros prejuicios, todo mundo menos nosotros. Todo mundo se da cuenta menos nosotros. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? De cuando Ana Guevara fue agredida, se metió en un pleito y bueno, la tundieron en redes no centraron el aspecto en si fue golpeada, si golpeó, no, el punto era que su preferencia, no sé si preferencia, pero su apariencia, y se le vino toda una campaña de odio. Bueno, básicamente, ¿cómo que hay en nuestra comunicación o en la comunicación que si hay violencia en el habla, o sea, discriminación discursiva hacia las mujeres, en este caso? Si están invisibilizadas, o sea, si se habla siempre en el masculino genérico, eso ya. Si estamos cosificadas, si se nos presenta como mero adorno, como bonitas, como esto de no tener una postura firme y hacerle expresar, o como objetos sexuales, que ya vimos los ejemplos, ¿verdad? Silenciarnos, silenciarlas, no darles voz, no darnos la voz. Ejemplo, cuando intervienen solo hombres como narradores de la realidad, cuando en un encuentros, en grupos de científicos, de saber, comunidades, etcétera, que construyen discursos, cuando solamente toman la palabra narradores hombres, eso es una evidente violencia, una discriminación discursiva y objetiva también. He pretendido con esta presentación introducir los elementos de, digamos, los más comunes de estereotipos que llevamos a la comunicación, al habla y al discurso, y reitero que todo mundo se da cuenta de nuestra manera de pensar y nuestros valores desde los cuales hablamos, todo mundo menos nosotros. Entonces, aquí no sé, podemos pasar a dos, tres preguntas para dar paso a más concretos ejemplos, mucho más concretos en el orden de la comunicación visual que va a compartirnos el maestro Víctor. Entonces, ¿alguien toma la palabra para alguna intervención, para alguna pregunta o algún comentario? Doctora, ¿sí puede quitar la presentación? Ay, sí, pues, ¿cómo? A ver, deje, ahora veo cómo es eso.
Le pica arriba, doctora, donde viene como un verdecito y dice uh-huh. dejar de compartir pantalla. Ah, sí. Es, ajá. Ups. Ahí, ¿verdad? Sí, estaba yo sin poder verlo, sino más ahí, tanteándole. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos directamente a la presentación del maestro Víctor o tienen algún comentario? ¿Les quedó alguna inquietud respecto de los estereotipos que son llevados a la comunicación? Doctora, ¿La doctora? Sí, doctora Flor. Gracias. Sí, bueno, en referencia a los estereotipos de género que usted bien nos está explicando, obviamente estos van de la mano de la violencia política de género. Efectivamente es un problema no superado, incluso desde el interior de los partidos políticos, y me refiero a algunos que han pugnado o han puchado por el asunto de la paridad y todo eso. Yo quiero escuchar su opinión en cuanto a cómo poder hacer cambios sustanciales, primero en nuestras organizaciones políticas. Yo quisiera oír su opinión, si tiene algo al respecto que decir. Yo creo que este taller, la reflexión que puede dejarnos, entre otras, es que estamos hablando del orden de la cultura, es algo estructural, es algo que he dicho repetidamente que lo tenemos en el inconsciente. Punto número uno es eso, es algo estructural, estructura la conciencia, de hecho, funda lo inconsciente, imagínense lo profundamente arraigado que está. La otra es que de ello emergen los estereotipos que sostenemos mujeres y hombres. Esa es otra. No son los malvados de este cuento, no son los hombres. No, a ver, no. Somos las mujeres y los hombres que somos sujetos de la historia y de la cultura con voluntad de poder. Eso es segundo. Porque si le dejamos esto digamos, lo pensamos como luego lo suelen pensar algunas compañeras, se invisibiliza nuestra participación también en la perpetuación de la propagación de los estereotipos y de este arquetipo rígido, ¿me expliqué? Entonces, ese es dos. Si aceptamos que es algo del orden de lo cultural y que es llevado al discurso, el discurso da cuenta de la realidad, ¿verdad? Entonces, podemos pensar de qué manera los sujetos podemos cambiar la cultura, sí, claro, porque no van a venir los de Júpiter a cambiar la cultura de Zacatecas, de las mujeres y de los hombres de Zacatecas, claro, claro que sí, somos los sujetos de la cultura, es decir, lo sostenemos, la perpetuamos y la modificamos día a día, momento a momento. Por otro lado está lo normativo, el orden de lo normativo, es decir, las leyes, los reglamentos, los lineamientos, ¿verdad? Todas las normas que se dictan desde lo público para precisamente encauzar lo que llamaríamos el bien común. Hoy el bien común dicta erradicar la violencia política por razón de género. Vean que antes se llamaba violencia política y después se llamó violencia contra las mujeres, pero alguien inteligente dijo, no, pero es por razón de género. Ese es el punto, compañeras, compañeros. Mientras no entendamos perfectamente a qué nos estamos refiriendo cuando es violencia política por razón de género, entonces sí le toca a usted, Flor, me toca a mí, le toca a Alfredo Nájera, a Miguel Gutiérrez, etcétera. Porque nosotras sí entendemos ya lo que es por razón de género. Y es ahí cuando sí podemos cambiarnos en el habla y en la acción. Si nosotras cambiamos quiere decir, aunque suene a frase de superación personal, pero no lo es. Si yo cambio, si yo me doy cuenta de los demás y las demás me tienen que tratar de una manera diferente porque yo ya no soy igual. Me van a nombrar de otra manera, ¿me explico? Entonces, paralelamente a un cambio de la subjetividad en lo individual por haberme dado cuenta de, va pues
en el orden de los discursos, de lo público, lo normativo, que empuja reglamentos, lineamientos, leyes y demás, que tienden a sancionar, primero a decirnos qué es esto de la violencia, a sancionarlo, ¿verdad? En ese sentido, por supuesto, el ámbito donde nos movemos nosotros, donde ahorita estamos, partido político, partidos políticos y funcionariado electoral, son ámbitos donde estamos centrados en el poder público. Pero fíjense que la palabra poder no es una cosita ahí menor, no, a ver, otra vez, poder. Estamos en un punto de poder, poder, mucho poder. En ese sentido, se juega, ¿verdad? Donde hay poder, va a haber luchas. Por eso emerge con esa contundencia, pues, la violencia política por razón de género. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poder. Es cierto, en estos medios, en los partidos políticos, ¿se anida la violencia política contra las mujeres por razón de género? Sí, total y absolutamente. Ese es el pan de todos los días para mí. Hace poquito les digo que me senté con unas compañeras regidoras y yo nomás oía yo, claro, hasta lo expresé. Me parece que me estaban dibujando a un hombre de Cromañón, ¿me explico? A ver, no. Es que en este ámbito donde se juega el poder público, pero al fin poder, se anida la violencia. ¿Qué tipo de violencia? Muchas. Entre ellas, la de género. Tenemos que tenerlo muy claro, aceptarlo, asumirlo y transformarlo. ¿Quiénes lo van a transformar? Pues Flor, Marisela, Alicia, Arturo, Paola, Miguel, Margarita, bla, bla, bla. ¿Ok? No sé si fue suficiente. Gracias. Sí, doctora, gracias. Si me permiten, yo solamente quisiera hacer un comentario respecto a lo que acaba de mencionar. Yo creo, más que nada, que esto de la cuestión de violencia política radica más en el valor que nos tengamos como mujeres, ¿no? Como personas, y darnos cuenta precisamente en los discursos ya muy sonados de tú eres muy, bueno, por decirlo, tú eres muy fregona, tú puedes hacerlo, tú puedes hacer muchas cosas con el único fin de que a lo mejor que esta haga la chamba, pero a la hora de ponernos en situaciones ya de tomar decisiones, ya no se puede, ya no nos dan chance. Y es ahí como que darnos cuenta qué es discurso y qué es como verdad, ¿no? Que si realmente se diga las palabras o se exprese lo que realmente es, porque es muy complicado cuando ya traemos un chip de que no valemos o no, no podemos o no sé. Estar dentro de situaciones o decisiones de poder y no darnos cuenta que incluso hasta en ese momento somos manipuladas. Entonces, pues yo solamente ese era mi comentario. Gracias. Voy a tomar la palabra porque esto es importante para nosotras, compañeras. Mire, Gabriela y todas compañeras que estamos acá y compañeros. Otro lugar sociodiscursivo desde el que se habla es hablar en voz pasiva. Usted dijo, no nos dan chance. No, es que nos engañan, ya ve cómo son. Es que me. Eso gramaticalmente se llama voz pasiva. Pero no nomás es un modo gramatical. Note que es una postura subjetiva, nótenlo. Hay otra que se llama voz activa. Yo fui, yo hago, yo tomo, ¿me explico? Es otra postura subjetiva donde está usted como sujeto de la acción y de la voluntad. Noten, compañeras, que cuando hablamos nosotras, casi siempre hablamos en esa voz.
es que me engañaron, es que me dijeron. Ese es el punto, compañera. Desde lo inconsciente salir de ahí y dar el brinco a asumirnos verdaderamente como sujetas de acción, de voluntad y de poder. Cargadas de errores, sí. De equivocaciones, mil. Pero las asumo. Al asumirla, hablo en voz activa. Ese es el punto también de reconvertir, pues, y dejar atrás el estereotipo de nuestra supuesta, por así se llama un texto de hace muchos años, por la debilidad de las mujeres. Eso es importante también, ¿eh? Hablar, nótense, cáchense cuando hablamos en voz pasiva. Me engañaron, me hicieron, me... ¿Por qué? ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué? ¿Y cuál sería la manera de hablar en voz activa, asumiendo plena y absolutamente el lugar de ser un sujeto con acción y voluntad histórica, personal, claro, personal, familiar, social, histórica, etcétera? Bueno, yo creo que vamos a pasar a la presentación de nuestro compañero maestro Víctor Trejo, si gustan. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar con mi presentación, quisiera ahora sí que disponer un poquito de ustedes para hacer un pequeño examen, para ver qué tanta atención han puesto hasta ahorita en los dos módulos. Va a ser un examen chiquito, van a hacer 5 preguntas, y dentro de esto ahorita vamos a hacer una reflexión. Entonces les pediría, si por favor podrían conseguir alguna hojita de libreta, lo que tengan donde puedan apuntar, no necesitan mucho espacio, nada más si por favor pueden conseguir una hojita. Uh-huh. Con esa vamos a empezar. Les voy a dar unos segunditos más para que todas tengan su hojita. Esta es más una reflexión para ustedes, ahora sí que ya la calificación se la van a poner ustedes. Todas y todos se van a calificar. Dentro de la dinámica también implica la actividad por pregunta que les voy a hacer un determinado tiempo, ¿sí? Entonces yo les voy a decir, tienen tanto tiempo para contestarla y luego ya les voy a pedir que dejen de escribir cuando terminemos eso. Entonces vamos a empezar, por favor. La pregunta número 1 va a ser, escribe tu nombre completo. Tienes 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, levanten las manos. Ok, muy bien. Vamos a la segunda. Ahora tienen que cambiar de mano. Van a usar la mano que menos usan. Si yo soy diestro, pues de la izquierda. Y si soy zurdo, la derecha. Entonces, tienen que cambiar de mano y van a escribir su nombre. Ahora solo tienen 8 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, listo, manos arriba. Va la 3. En esta ocasión se va reduciendo el tiempo. Ahora van a tener 5 segundos. ¿Sí? Ahora ya pueden usar la mano que normalmente ustedes usan. Ya pueden regresar a la mano que usan normalmente. Van a escribirme, por favor, 5 nombres de colores. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Por favor, tienen 5 segundos también. Por favor, dibuja una casa. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Levanten las manos. Muy bien. Y vamos por la última pregunta. Ahora, tienen 5 segundos. Ahora, haz un avión. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, manos arriba. Ok. Primero quisiera empezar la reflexión de por qué, alguien que me quisiera, una persona voluntaria, ¿por qué es importante que escribamos nuestro nombre? O si no, lo tomo yo al azar de las personas que alcanzo aquí a ver. No sé, licenciado Jaques, ¿me podría usted decir por qué es importante que pongamos una... Usted que es maestro, ¿por qué? Pues para identificarnos como, ¿sí?, personas, como sujetos, como entes. Ajá, quiénes somos. Es la parte con la que nos identificamos, pero también es como la responsabilidad que asumimos por lo que estamos presentando. Entonces, dentro de esta es como asumirnos qué estamos haciendo dentro de este trabajo.
Dentro de la segunda pregunta, que ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les fue utilizando una mano que generalmente no utilizan? No sé, Miguel Gutiérrez, ¿nos podrías dar tu opinión, por favor? Igual, y el salir de lo cotidiano, de a lo que estás impuesto, ¿no? De tantos años de escribir. Yo vamos, les muestro, o sea, sí lo escribí, pero nomás escribí mi nombre como tal, Miguel. Pero estamos impuestos a lo cotidiano, a que, por ejemplo, dicen, oye, okay, ¿cómo te llamas? No sé, Miguel Gutiérrez Carrillo. Pero no lo puedes decir, vamos, es como si yo digo, ok, me tapo la boca para decir mi nombre. O sea, no lo voy a decir igual, no se va a entender igual. Entonces, así, cuando utilizo la mano derecha, o sea, yo lo tengo porque he practicado muchísimas veces mi nombre, y a la mano izquierda he practicado, pero no es lo mismo. O sea, marca una diferencia. Sí, incluso aquí dentro de esta reflexión que estamos haciendo tiene que ver con los paradigmas que nosotros estamos representando en nuestra realidad. Entonces, el uso de el cambiar simplemente de mano nos permite a nosotros enfrentarnos a un mundo distinto en algo tan sencillo, pero también que en nuestras vidas se nos puede presentar en el trabajo, en la actividad política que cada una de ustedes o de ustedes, compañeros, puedan desarrollar. Entonces, también aquí un ejercicio importante de este pequeño examen tiene que ver con la escucha, porque en la primera, como bien decía Miguel, les decía su nombre completo. En la segunda ya les dije nada más su nombre y les reduje el tiempo. A veces hay quienes, no sé si alguien que quiera levantar la mano que diga, ah, pues yo quise y alcancé a escribirlo todo en mi nombre con la mano izquierda o con la mano derecha según la cambié, ¿verdad? Ahí era ese reto de dificultad. En la pregunta número 3, no sé si me pudiera alguien comentar, por ejemplo, de los colores que mencionaron, rojo, verde, azul, fueron de los más comunes que les tocó escribir. Entonces, son los números, son como los colores primarios que tenemos. Pero también podría alguien decir, no, pues yo escribí cian, morado, magenta o algunos más complejos. Pero ya estamos saliendo un poquito más de una zona segura o de comodidad. En la pregunta número 4, yo les pedí que dibujaran una casa. No sé si a todos les pasó, pero dibujaron algo parecido a esto. No sé si alguien dibujó algo distinto. Y me quisiera mostrar más o menos. Tenemos este paradigma o esta imagen de una casa, pero no sé si su casa sea algo así, que les haya tocado, que digan, no, pues mi casa es así. Es un icono que generalmente reproducimos, que alguien nos dijo en la primaria, la doctora Adelaida lo hizo en 3D, le puso pared y todo. Entonces, generalmente vemos, representamos este icono, y eso también pasa en lo que estábamos viendo en estos módulos. Se reproducen cuestiones en el lenguaje porque quizás nos dijeron que así era. Y ahorita nosotros los que estamos tratando es de ampliar el paradigma, la visión que están teniendo todos y cada una de ustedes para incorporar estos nuevos elementos, así como cuando usamos la mano izquierda. Y, por ejemplo, dirán, pues es que son 5 segundos, pero yo me acuerdo también una vez que en una clase un alumno me dibujó esto, y era un iglú, y dijo, pues es una casa de un esquimal, y una compañera me dibujó esto, la casita de un gusano. Entonces, podemos ir ampliando, incorporando otros conceptos, o también, como decía la doctora, estos estereotipos, estas cuestiones rígidas que a veces nosotros mismos nos podemos imponer a cuestiones, por ejemplo, como un dibujo, también las podemos trascender a través de este tipo de capacitaciones. Y finalmente, les había pedido que hicieran un avión. No sé si, aparte del dibujo, alguien realizó o hizo el avión para, no sé, como el que clásicamente en la escuela le aventábamos, ¿no? Entonces, 5 segundos, no creo que alcanzáramos a hacer un avión. Uno chiquito, Carolina. Bueno, entonces, también estará un poco para ver cómo la dinámica, conocernos un poquito, y ahora sí ya vamos a entrar directo a la materia
del tema. Ahorita básicamente van a ser ya ejemplos concretos que queremos compartir con ustedes. ¿Sí se alcanza a visualizar aquí la pantalla bien? Sí, Víctor. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, para comenzar la diapositiva. Ok. Permítame un poquito. Ok. Entonces, dentro del desarrollo que nosotros queremos proponerles en esta reflexión, tiene que ver con cómo es esa comunicación incluyente, cómo hacerla o cómo lograrla. Para esta primera reflexión, yo quisiera invitarlos a que viéramos qué es este lenguaje visual, cómo lo presentamos. O sea, generalmente yo tenía un maestro que nos decía que nos preguntaba, ¿todo comunica o todo significa? Y generalmente todos decíamos, todo comunica, pero el proceso de comunicación tiene que ver más con el desarrollo que nosotros en nuestras relaciones humanas tenemos. Si hay modelos de comunicación, emisor, mensaje, receptor. Pero nosotros, dentro de nuestra cultura, hemos adaptado hacia el entorno, a lo que vemos, la interpretación de determinados signos. Hay determinadas ciencias que se encargan de investigar esto, pero aquí lo que nosotros debemos centrarnos es cómo en nuestra cultura se nos están presentando determinadas cuestiones a través de ciertos símbolos que ya tenemos establecidos y que, como vimos en el examen, la casita, pues ya la tenemos muy nosotros visualizada. Les presento, por ejemplo, aquí un semáforo. Este lo teníamos nosotros establecido para cuestiones de vialidad, pero ahora con la contingencia, pues también se utilizó como una forma de simplificar una explicación de decir, ok, si está en rojo, peligro, alto, no te muevas, amarillo, pues precaución, y conforme se va avanzando hacia el verde, pues ya tenemos una mayor seguridad en el avance. También les presento esta obra de Van Gogh, pues es una representación que tenemos de una realidad que él vio en algún momento y pues tiene también una representación ya parte de nuestra cultura. También es importante ver la relación que se presenta entre la imagen con la realidad. Cada uno de nosotros puede representar determinadas cuestiones, como lo vimos en el examen pasado. A veces se puede hacer una copia idéntica a una cosa real o lo más cercano a la realidad, o en otras cosas es una representación muy subjetiva de estas cuestiones. Aquí yo les presento lo que son dos soles, que son de dos banderas, la de Argentina y la de Japón. Entonces vemos cómo dentro de la humanidad pues se presenta el mismo concepto en una bandera, pero de distinta enfoque. Ahora vamos a entrar de lleno a la cuestión de cómo presentar estas imágenes o qué propuesta nosotros les tenemos para los mensajes que desde los partidos o desde el Instituto Electoral se puedan presentar. Empezar primero con la sección de imágenes que presente de manera igualitaria tanto a hombres como a mujeres. Que los mensajes que se emitan tengan una libertad de esos estereotipos. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Pero que ambos sexos se presenten y se desempeñen en cargos similares, porque en la vida real es que hombres y mujeres realizan actividades de la misma manera. También aquí vemos, por ejemplo, cómo se pueden buscar roles que históricamente no se le presentaban aun y cuando existían mujeres científicas como Marie Curie. Y acá, por ejemplo, el caso de un hombre en roles donde se tiene el cuidado de los hijos, pues se busca representar estas tareas domésticas también en las historias que se cuenten, tanto en los promocionales, en las historias que se presenten dentro de una campaña política, por ejemplo, o en la promoción del voto, pues que incluya dentro de las imágenes estos elementos, de decir, ah, ok, estamos considerando todo esto o estamos reproduciendo un estereotipo. Entonces, también esa es la invitación que nos, desde nuestra parte, les haríamos a decir qué tanto sí estamos haciendo ese cambio en el paradigma de las personas, que al momento de verlo en la televisión, digan, ok, esto es algo que ya concuerda con lo que yo estoy viendo también en mi vida diaria.
Otra invitación es a destacar, por ejemplo, las imágenes donde se demuestre esa diversidad que tienen tanto hombres como mujeres, y ya que ninguna persona pues es igual, igual a otra, entonces cada uno tiene ciertos intereses y ciertos gustos, y las diferencias nos permiten esa pluralidad dentro de un sistema democrático, por lo cual nosotros también estaremos aportando dentro de este discurso a crear una mejor convivencia social. Otro aspecto que también es importante considerar aquí es el de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque generalmente se han hecho representaciones de las personas con discapacidad donde se les pone como víctimas. Y entonces la invitación es a que se represente a estas personas con igualdad, con de oportunidades, de poder desarrollar, de que cada uno tiene dentro de su aspecto de vida una posibilidad de desarrollo, y qué mejor que los mensajes que se emitan desde nuestra parte, pues permitan también proyectar eso, de decir, ah, pues estamos motivando a que se logre este respeto y esta identificación de estas personas. Otro de los aspectos importantes es con no victimizar a las comunidades indígenas o buscar hacerlas menos dentro de estos mensajes. Recordamos quizás en alguna campaña donde, bien o mal, se utilizó a un niño de aquí de Jerez que cantaba para un promocional, pero dentro de ese ambiente, pues digamos que se desenvolvió el bien, pero hasta cierto punto podría considerarse en ciertos aspectos que, dices, estás utilizando a la comunidad indígena de determinada manera. Entonces, también procurar mostrar estos sectores sociales y no invisibilizarlos. De esto, ahorita aquí hacemos un pequeño parteaguas, voy a introducir también unas cuestiones que tienen que ver con lo que ya habíamos retomado anteriormente, pero que hay que hacer un poco de énfasis en el hecho de cómo es importante dentro de los cargos o los títulos y profesiones que se establecen, cuando los está asumiendo una mujer, se marque el femenino: senadora, jueza, consejera, presidenta, concejala. Entonces, es importante que dentro de los mismos oficios y de las comunicación que se establezca de manera escrita, pues también se tenga este reconocimiento, y también en los discursos que podamos establecer dentro de la práctica política. Dentro de esto mismo también se recomienda que cuando se nos presente la palabra ante, lo que cambie sea el artículo, la solicitante o el solicitante, ¿sí? Voy de manera rápida para quizás dejar un espacio más adelante para otras interacciones. Dentro del uso, aquí este es un aspecto importante porque sí se ha presentado mucho, incluso en las campañas. Yo me acuerdo de varias promocionales por allá del 2010, en el cual a los jóvenes se les ponía mucho el símbolo de arroba y cómo estos símbolos se buscaban sustituir para... pues con una idea bien intencionada, podría decirse, de ser incluyentes, pero hacen imposible esa comunicación. O sea, para pronunciarlo, para leerlo, no es viable, y entonces estos mismos signos lingüísticos es mejor pronunciarlo con las reglas que ya hemos establecido en el módulo anterior y lo que estuvo señalando la doctora hace un momento. Y por ejemplo, vemos este ejemplo que dice... pues se le informa, aquí diría a todas y a todos los trabajadores y trabajadores, pero la propuesta sería que el uso correcto fuera: se informa a todo el personal asalariado, por ejemplo, o cuando se mete cierto texto entre paréntesis, en estos casos se recomienda que se utilizara nada más para el caso de ciertos formularios, por ejemplo, de alguna solicitud de empleo o de inscripción determinada. El interesado o diagonal A o el o la interesada. Ahora avanzo a una parte que tiene que ver también con qué términos se le establece para la comunicación que establecemos, retomando
a las personas con discapacidad. En la columna que ven, ustedes pueden apreciar del lado izquierdo, vemos lo que generalmente o coloquialmente, pues cualquiera de nosotros pudo haber en algún momento externado, y la parte de la derecha vemos lo que se nos recomienda para dirigirnos a estas personas. Dentro de estos términos, por ejemplo, en la discapacidad, se dan, hay incluso reconocido una clasificación donde se dice hay discapacidad motriz, discapacidad intelectual, psicosocial, discapacidad auditiva, visual. Y entonces cada uno tiene ciertas especificaciones acorde a lo que en su vida se le presentó. Entonces lo importante es primero en el lenguaje nosotros tener esa inclusión y ese respeto hacia estas personas y, como veíamos anteriormente, no hacerlas menos. Ahora, dentro del otros grupos de otra índole, también se presentan los ejemplos. Por ejemplo, como decíamos, en comunidades indígenas, personas de la comunidad LGBT o incluso personas indocumentadas. Entonces, es importante también hacer la reflexión. Si por algo dicen, no, ahorita lo paso rápido, se les va a dar les voy a pasar ahorita la liga para que tengan el material, tanto el de la doctora como el mío. Y ahora quisiera hacer un pequeño ejercicio otra vez con todas ustedes y todos ustedes. Les voy a pedir que, si me pueden apoyar, a escoger alguna de las que tengan aquí, escoger una, y me apoyen para convertirla en una frase que vaya en lenguaje incluyente. Entonces, si la voy a dejar tantito para que escojan nada más una, la conviertan, y ahorita les pediría si pueden participar unas tres personas, y ahorita voy a dar la retroalimentación de cuáles podrían ser en cada uno de los casos la opción. Entonces, les doy un minutito para que la revisen, la chequen. Escojan una, nada más, por favor. Y traten ustedes de convertir esa frase a lenguaje incluyente. Tenemos unos segunditos más. Ok, entonces, ¿le puedo pedir el apoyo a Carolina, de Comunicación Social? Que aquí la tengo más rápido visible. Caro, ¿cuál escogiste y cómo la convertiste? Si nos puedes comentar, por favor. La número 6. Ok, la 6. Las personas interesadas en participar deben acudir el lunes. Ok. Muy bien. Entonces, esa ya quedó convertida a las personas interesadas en participar deben acudir el lunes. Muy bien. Entonces, ahora, déjame ver a quién alcanzo aquí a visualizar. La maestra Olga Zúñiga, ¿alguna que nos pueda compartir, maestra, por favor? Claro que sí, Víctor. Sería la 2, sí. Que dice, si uno escucha la radio, se anima un poco, y debiera decir, si escucho la radio, me animo un poco. Ok. Muy bien, maestra. No sé, tengo aquí visible... La doctora Adelaida, ¿nos podría compartir el ejemplo, doctora, por favor? Yo te apoyo con la 4, Víctor. Ok. Perdón. Pero bueno. Te apoyo con la 10. Bueno, yo había dicho que la 4, pero si no... Adelante, doctora. No, adelante. Y tengo una
duda en la 2, pero ahorita que les comente. En la 4 pudiera ser el no. El personal podrá acudir a la cena con sus parejas. Ok, sí, muy bien. Y la duda de la 3, no, la 2, pudiera decir si una escucha la radio se anima un poco. También podría ser otra posibilidad, digo, si una es una, obviamente. Sí, o podría ser si alguien escucha la radio se anima un poco. Sí, o como lo dijeron, pues, pero nada más quería saber si decir una es correcto. Sí, pues, bueno, aquí como se estaba proyectando un poco, por ejemplo, para los dos. Ajá, entonces buscábamos que fuera un poquito más en el término genérico. Okay. Ahorita me había pedido la palabra, creo que está Paola, ¿no, Pao? Sí, yo también había tomado la 4 como la doctora, nada más que yo la hice diferente. Yo puse todas y todos los trabajadores podrán acudir con su pareja, a la cena con su pareja. Ah, ok. Sí, también era dentro de las técnicas que mencionaba. ¿Tenía también al licenciado Jaques y a la doctora Flor? Sí. Ay, perdón. Ay, no. ¿Puede ser? Doctora, si quiere usted, doctora, primero. Adelante, maestro Jaques. Adelante. Gracias. Bueno, tomé varias. Por ejemplo, la 10. Quien consume debe verificar la caducidad del producto de la etiqueta. La 7. Se le pide a los juzgadores, juzgadoras que consideren la moción. Ok. Doctora, por lo menos con eso. En el caso de la 8, no sé si sería correcto decir quienes asesoran recomiendan emitir varias circulares. Sí. Dentro de eso está bien, y también, por ejemplo, yo había considerado la de el cuerpo asesor recomendó emitir varias circulares, y como en la que decía el licenciado Jaques, el público consumidor debe verificar la caducidad del producto en la etiqueta, por ejemplo. Yo la 1. A ver, permítanme que... No, licenciada Eli Olivier. Sí. Sí, creo que ahí sería o pudiera acomodarse como quienes sepan firmar que lo hagan al final de la hoja. Sí, muy bien. Sí, era genérico. Como bien genérico. Muy bien. ¿Alguna más participación que quisieran hacer? Es que aquí como que no alcanzo a verlo, necesito moverlo un poquito, permítanme. Bueno, no sé si esté correcta. La número 5, la población del estado de Puebla tiene un alto nivel de vida. No sé si sea correcto. Sí. Sí, muy bien. No la alcancé a visualizar quién fue. Gabriela. ¿Fue Gabriela? Ah, sí, muchas gracias, Gabriela. Pues hasta aquí sería dentro de la presentación. No sé si le devolvería el uso de la voz a la doctora Villaneda, por si quiere hacer algún comentario en este punto. Y ya al último, nada más, ahorita les proporcionaría las ligas y un aviso. Muchas gracias. Gracias, maestro. En este ejercicio que recién hemos hecho, nos damos cuenta que existen varias maneras de construir lenguaje incluyente. No es una sola, ¿notan? Porque si fuera una sola, pues entonces sería una fórmula y entonces daría cuenta de que el lenguaje es rígido y es lo contrario. Para una misma oración propusimos 2-3 versiones. O con pronombres, o con sustantivos abstractos, o el desdoblamiento, ¿verdad? Entonces, eso pudimos observar. Y como nos dimos cuenta, lo hemos captado, lo hemos aprendido. Pues eso se trata, de pensar, si nos vamos por usar un pronombre, quienes estudien la licenciatura, ¿verdad? O un sustantivo abstracto, la población del estado de Puebla, o ese desdoblamiento que no sé quién, ahora no recuerdo, las y los, Paola en la 4, ¿verdad? Cuando dio cuenta de la 4, hizo el desdoblamiento, ¿verdad? Todos y todas. Ajá. Exacto, eso. Entonces, eso quería retomarlo, que no es una sola manera. Eso es lo rico y lo que nos posibilita a nosotras poner la riqueza y la, digamos, meterle la inteligencia que tenemos para seguir avanzando en la construcción de un lenguaje. Sí, maestra Castro Olivia.
A ver, doctora, una cuestión que yo siempre me he preguntado, pero que sí sonaría medio raro. Por ejemplo, el clásico saludo que, pues, por respeto se hace en una sesión, donde nosotros siempre, pues, buenas tardes a todos y a todas. Lo haces, pues, para no excluir y, pues, hablar en un lenguaje incluyente. Pero, por ejemplo, el que tú digas buenas tardes a quienes nos acompañan, como que de repente se sienten como que todos excluidos, como que no dijiste ni a todas ni a todos, sino a quienes nos acompañan. Entonces, esa parte como que es difícil de manejar para no verse como a tal vez hasta algo grosero, porque dices tú, no, ya no me dijo ni a mí, ni al otro representante o a la representante de, o sea, ese tipo de situaciones son los que de repente ocasionan de que por más que quieras ya tratar de adaptar más el lenguaje incluyente, pues luego se vea como que raro, de que dices tú, pues no van a, no sé cómo lo tomen, pero por ejemplo es una opción de ya evitarnos el buenas tardes a todos y a todas, pues buenas tardes a quienes nos acompañan, porque estás pues hablando en general. Esa parte, no sé hasta dónde sea válido por hablar, por decirlo así, socialmente, pues. Es una duda. ¿Usted qué opina? ¿Sería coherente? ¿Sería bueno ya irlo implementando? ¿Hasta dónde? Sí, mire, yo creo que también para esto del lenguaje, no solamente el incluyente, sino en general, a ver, todo lenguaje se da en un contexto, con guión texto. Es decir, no se emite en abstracto, ¿va? Vaya, ni la poesía es la cosa más social que hay. Entonces, cuando, por poner el ejemplo, que seguir con el ejemplo que usted pone, Olivia, pues obviamente que si tiene ahí parados en dos patas, tanto a mujeres como a hombres, que está, pues lícito es, bueno es decirles buenas tardes a todas y a todos, porque ahí los tiene, los están presentificados ahí, entes, ¿va? Pero el que usted utilice el pronombre quién, a quienes nos acompañan, pues perfectamente también, ¿verdad? Todas las personas debemos incluirnos en ese quiénes. Entonces, ese es el punto, que si suena raro, que si suena extraño, que va, es cosa de acostumbrarnos, sin caer, creo yo, en estas rarezas que lingüísticas que están, que aún a mí me suenan extrañas, ese de todes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mente de todas nosotras, de ustedes también, compañeros, está construida de manera binaria. Entonces, eso es la lógica discursiva, es la lógica del pensamiento. Yo sé que si ahorita tuviera yo aquí una persona lingüista de avanzadísima, pues me diría sus argumentos en contra. Pero como ahorita no estamos en eso, sino que estamos hablando, dar el primer paso, ¿verdad? Vamos a empezar a caminar nombrando esto. Nombrándolas, si están presentes las personas, mujeres y hombres, pues hay que nombrarlas, ¿verdad? Y claro que es válido usar pronombres, ¿sí? Claro que sí. Y sustantivos también. Buenas tardes a las personas que nos acompañan, tan. Si te sentiste incluida, excluida, no, pues eso ya es cosa de psicoanálisis. Gracias. Sí, bueno, sí, licenciado Jaques, y luego yo también quisiera hacer un comentario. Primero usted, maestra. Ay, pues aquí no la vamos a pasar. Bueno, ok. Sí, bueno, en principio con la comentario que hacía la consejera Olivia, yo creo que nos hemos acostumbrado a decir buenas tardes a todas y a todas porque el lenguaje incluyente empieza por el más simple, que es el desdoblamiento. Pero el siguiente paso es utilizar los sustantivos abstractos para ya ir haciendo el lenguaje más fluido, que es el problema que hemos tenido nosotros a la hora de construir de construir la reglamentación, que nos vamos por lo más elemental, que es el desdoblamiento, y es realmente espantoso. Porque dices tú, qué tedioso, ¿cuándo acabo aquí? Que si el coordinador y la coordinadora.
Y si, bueno, no acabamos haciendo documentos, ¿verdad? Y aparte es pesado para la lectura, o sea, cualquiera que se meta hasta se aburre, ¿no? Entonces sí tenemos que ir poco a poco caminando, pero no es tarea sencilla, es más, ni siquiera utilizar los desdoblamientos, porque yo digo, bueno, toda esta problemática que viene de siglos, ¿verdad? La construcción social de los estereotipos, los prejuicios, ¿verdad? De género que se han venido estableciendo, que los tenemos profundamente arraigados, es una cuestión cultural. Entonces, si los tenemos arraigados, el primer paso a lo mejor es identificarlos. No a lo mejor, debe de ser identificarlos, pero luego decirlos. Y también nuestro lenguaje está igual, construido bajo una determinada lógica. Entonces, no es una tarea de un día para otro, ya tomé el taller y a partir de mañana ya, no, yo creo que es algo que sí tenemos que tener una conciencia y estarlo, tratar de día, y pues me imagino que a lo largo de 1 o 2 años, a lo mejor ya medio, ya más o menos lo manejamos, pero no es una cuestión tan simple. Pero sí, en principio es tener claridad sobre los estereotipos de género. Ese es el primer paso, identificarlos. Y el segundo, ahora sí, es cómo vamos a acabar con esas diferencias, ¿verdad? Y bueno, pues diciéndolo, utilizando el lenguaje. Ahora, pues la gran ventaja es que nosotros tenemos un lenguaje muy rico, muy diverso, que nos da para mucho. La cuestión es, pues sí, que como cuando uno va a hacer ejercicio, empiezas con poquito y le sigas y cada vez más y más y más para que, pues que se vean resultados. Pero bueno, yo más o menos así lo veo. El asunto casi se me hace esto de manejar el lenguaje incluyente como el ejercicio que nos puso Víctor. Cuando nos dice, escribe el nombre, yo no me fijé que el completo o incompleto, pero el nombre con la derecha, bueno, yo así uso el lenguaje. Fácil, con la derecha, pero el incluyente, pues como si lo estoy diciendo con la izquierda, o sea, hago ahí garabatos mal hechos, ¿verdad? Pero pero bueno, lo intento, y creo que eso es lo que, bueno, yo sacaría de este taller, ¿verdad? Que apenas tenemos una primera acercamiento, y que no es sencillo, pero que bueno, yo creo que cada uno de nosotros está en impulsar, pues, en aplicar, en fijarnos, en poner la atención en cómo estamos diciendo las cosas. Sería mi intervención. Gracias. Licaques. Gracias. Bueno, pues de luego estamos aprendiendo sobre esto, y hoy yo me di a la tarea de revisar la constitución política, ahora sí reformada del 5 de septiembre del 2020. Y me gustaría enviársela a la doctora Alicia Villanera para que ahí le puse, la leí toda y puse en rojo el lenguaje excluyente, ¿sí? Y muy poco el lenguaje incluyente. Saqué muchísimo desde la exposición hasta los transitorios, pero esta constitución. Estamos en un taller, para que no haya responsabilidad con los diputados y diputadas, ¿sí? Pero sí es muy excluyente y no maneja un lenguaje incluyente. Me gustaría enviarse a la doctora, así me da su correo electrónico para que lo revise y vea que sí, estamos en ciernes, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo y bueno, pues ojalá podamos aprender y sobre todo evitar también la violencia física. ¿Sí? Yo me puse también a leer todas las sentencias del Tribunal Electoral del Colegio Social de la Federación, ¿verdad? Y nosotros estamos con la intención, y sobre todo fíjense que los partidos políticos y los hombres son los que tenemos que aprender esto para que no menoscabemos los derechos de las mujeres. ¿Sí? Estamos en un taller, para no incurrir en responsabilidad. Me gustaría enviarle a su correo electrónico, doctora, para que pueda revisar la constitución, la local nomás, la local. Se lo pongo acá en el chat, licenciado Jaque, se lo pongo aquí en el chat el correo, para todo mundo también. Lo voy a poner para todo mundo, cualquier, todas sus órdenes. Ahí se la puse en rojitos todo lo... Sí, qué amable que hizo esa chamba, esa... Y puede haber más. Eso que nos dice el maestro doctor Jaques. No más Jaques. ¿Eh? No más Jaques. ¿Jaque? Ok.
ilustra perfectamente cuando dice estamos en ciernes. Sí, sí, realmente estamos en eso. Estamos inaugurando una forma, pues, de expresarnos, que cuesta trabajo, sí, es cierto, ya la doctora Adelaida lo dijo, pero ya dije yo algunas claves para darse cuenta y para poder avanzar, ¿verdad? Porque mientras solamente se tocan estas cuestiones por encimita, por arribita, no, eso no sirve. Tenemos que tocarnos y saber que estamos hablando del orden cultural, todo lo que ya les he dicho. Entonces, no sé si con esto hemos terminado la exposición, doctora Adelaida. Si gusta ya dar la palabra para que quieran expresar algo, con todo, ya el material estará, ya Víctor creo que lo puso a disposición de ustedes, que perdón, o sea que yo me concentré tanto que ni le di clic a las láminas. Adelante, Paola. Gracias, doctora. Pues nada más también quiero agregar, ya como lo hacía usted y el representante Jaques, acerca de pues, la importancia que nos deja este taller, y yo quisiera resaltar dos cosas. La primera, me llamó mucho la atención lo que dijo la doctora Villaneda al inicio, que solo quienes ya más o menos, porque no me considero experta, pero ya que tenemos más o menos el conocimiento sobre qué es la violencia política de género, es cuando empezamos a ver estas cuestiones y esta importancia de resaltar las, los, todas, todos, ellas, ellos, porque pues en lo personal así crecimos. Creo que siempre un ejemplo es cuando alguien llega y dice hola, hola a todos, habiendo hombres y mujeres y todos así, hola. Pero en un caso cuando hay hombres y llegan y dicen hola a todas, pues nosotras hola, y los hombres, achis, achis, ¿qué pasó? También aquí estamos nosotros, ¿no? Creo que es algo que se tiene que ir trabajando y educándonos, y pues también desde nuestra trinchera, en mi caso, dentro del área de comunicación social, como en nuestro programa de radio, creo que también tenemos esa labor de ya empezar a hablar con este lenguaje incluyente, porque así poco a poco sí se escucha chistoso o diferente la gente que no está familiarizada con ello, pero creo que poco a poco tenemos que ir manejándolo y haciéndolo de la vida diaria para que más gente se vaya involucrando y ya el día de mañana sea algo normal y hablar así incluyentemente. Y a la vez también felicitar a la dirección, porque creo que este taller, así como nos hizo hasta trabajar y pensar en una dinámica, creo que es muy bueno, porque también muchas veces cuando nos dicen un taller de paridad, así como que, ¡ah, órale! Pero creo que fue muy bueno porque así estuvimos más animosos, y me gustaría, bueno, que más adelante no solo se nos diera a nosotros como servidores electorales o a los partidos políticos, sino también que este taller hasta pudiera llegar a los jóvenes, a los niños que ellos están apenas formando, para que crecieran con ello. Creo que es todo, y pues muchas felicidades y gracias por hacernos partícipe de este taller. Adelante, maestra Brenda. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues yo, además de felicitar a la dirección, a la doctora Villaneda, Víctor, Ana Claudia, el personal que ha estado dedicado a este gran trabajo, la calidad es muy buena de este curso, quiero decir, compartirles, yo hice la maestría de enseñanza de la lengua materna, y pues bueno, algo sea de español. Hace poquito, ya con esto de la pandemia, me invitaron a dar una plática a unos funcionarios de un banco en cuestiones de comunicación. Y me atreví a poner este tema así de manera muy como final y así como de manera muy general, el lenguaje incluyente. Imagínense, eso ni me lo pidieron, pero yo lo incluí, porque es un tema que yo considero importante y que yo sé que causa mucha polémica, y causó mucha polémica entre funcionarios bancarios. Imagínense, cuando estamos hablando de normas y que el lenguaje tiene que ser preciso, conciso, y la economía lingüística, y de repente, pues, este tema, pues sí, les brinca, ¿no? Pero bueno, con los pocos conocimientos que tengo, pues de alguna forma defendí el tema y les dije, bueno, ahí está, no es una moda, porque ellos me decían, es que es una moda política, eso salió de chiquillos y chiquillas, no, discúlpenme, pero eso es algo más profundo, ¿no?
entonces así se los transmití, a lo mejor igual ya les dejé ahí la inquietud, pero a lo que voy es que si para nosotros es difícil que estamos en estos temas, imagínense en otros ámbitos, en iniciativa privada, pues es aún más complicado aceptar. Pues yo las felicito y los felicito nuevamente, y pues excelente, les recomendaré. Gracias. Gracias. Pues con confianza, alguien más que quiera hacer algún comentario, sí, señor representante del Partido del Pueblo, Alfredo Nájera, adelante. Bueno, antes que nada, pues es un curso muy importante, ¿sí? Para la vida cotidiana de los que integramos esta sociedad. Más sin embargo, creo que nos falta mucho por construir, ¿sí? Y en este tiempo que nosotros hemos puesto nuestra participación políticamente en el Estado, nos hemos percatado como partido naciente una gran ausencia del respeto. Un pilar fundamental en la vida social de cualquier ciudad, estado, municipio y más en política. Se ha caído en la falta de respeto por las condiciones que quizás todo el mundo sabemos en qué están. Y esa ausencia de respeto nos orillan al insulto, a menospreciar, a denigrar situaciones y específicamente para las mujeres. El Partido del Pueblo quiso sumar a la ya extensa biblioteca que tiene el instituto una aportación y que quedó fechada en diciembre del 2018 y se puso a disposición del instituto una postura del partido como tal, donde se genera todo un análisis, ¿sí? Que como partido nosotros somos respetuosos de la mujer y la impulsamos, la respetamos, pero sobre todo la creemos. La creemos en el sentido de que, al igual que como hombres, ellas vayan construyéndose y vayan alcanzando los éxitos que muchos de nosotros les arrebatamos. Y el partido responde a las necesidades de la mujer con respeto y con impulso. Eso es todo lo que puedo decir. Y muchas gracias por el curso. Muy bien. Pues no sé si alguien más. Digo, estoy tratando de moverme a la otra pantalla. Sí, señor Carlos García, representante de Movimiento Ciudadano. Adelante. Yo creo que toda la información que hemos obtenido estos dos días de curso ha sido bastante interesante, ¿no? Creo que en términos generales, creo que es información, se puede decir sencilla, pero lo difícil es la aplicación, ¿no?, de esta información. En el tema de paridad, pues Movimiento Ciudadano siempre ha sido o ha estado a favor de la participación de las mujeres. Yo creo que es un reto no menor, la aplicación de, pues sí, todo este conocimiento que acabamos de adquirir el día de hoy. Sin embargo, si para las mujeres es difícil implementar el lenguaje incluyente, imagínense para nosotros los hombres que crecimos en una cultura, desafortunadamente se puede decir, machista, como hay que decirlo así con toda la palabra, pues es un reto todavía mayor, ¿no? Pero yo creo que pues lo importante es dar el primer paso y creo que los que estamos aquí presentes lo estamos dando. Ahora resulta fundamental pues llevarlo ahora sí que a la práctica. E inclusive también quienes tenemos hijos, yo creo que una tarea fundamental es también enseñarlos a ellos desde ahora este tipo de situaciones para que ellos lo puedan ver de una manera más natural, a diferencia de cómo nosotros lo percibimos. Sería todo. Bien, gracias. Pues bueno. Adelante, doctora Flor. Sí, gracias, doctora Adelaida. Bien, pues yo agradecer
felicitarlos y permítanme el desdoblamiento a todas y a todos. Un taller muy rico en conocimiento. Es un taller que nos ayuda a hacer conciencia y que nos provoca a asumir tareas respecto a romper paradigmas y taladrar nuestros propios techos de cemento. En ese sentido, debemos procurar de incidir en subjetividades. Entonces, pues el reto es enorme. Y nosotros que estamos inmersos en organismos políticos, debemos de procurar y de buscar por todos los medios de preparar a nuestra gente y hacerles conciencia, así como ustedes nos la han hecho a nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, Adelaida, soy Irma Serrano. Ah, hola. Sí, hola, ¿cómo están? Te vemos, adelante. Ah, pues perdón. Bienvenida, sí. Sí, gracias. Creo que he estado escuchando unos ratitos y otros no, ¿verdad? Mis actividades, pero partiendo de la premisa feminista que tenemos desde hace muchos años de lo que no se nombra no existe, creo que esto que se está haciendo me agrada porque viene desde las instituciones visibilizar lo que ya es palpable, lo que siempre se ha querido invisibilizar, ¿no? Entonces sí me da gusto que se haga este tipo de talleres y que sean las instituciones las promotoras y las que estén haciendo esto, que finalmente nuestra tarea es de construir las relaciones políticas, sociales y económicas que tenemos las mujeres. Y esto ayuda bastante. No solo es un catalizador, sino es un impulsor de que estas políticas públicas a las que anhelamos las feministas lleguen a un término donde no tengamos que hacer este tipo de señalizaciones de que somos invisibilizadas, sino de que sea de manera natural este lenguaje fluido, este lenguaje donde se nos nombre y estemos todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Creo ya no hubo más solicitudes, pues no me queda más que agradecer, bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este taller y pues obviamente a la dirección de Paridad, su directora, los coordinadores, ¿verdad? Por la excelente plática, taller que nos impartieron y que, bueno, yo espero que a todos nos sirva para seguir en esta tarea, ¿verdad? De ir acortando esas diferencias que hay entre hombres y mujeres. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, buenas tardes. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, buenas bye. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Disfruten el pedazo de tarde que nos queda. Buenas tardes al colectivo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias por todo. Adiós.